continuamos recorriendo este hermoso Tulum y, por supuesto, siempre recomendándonos lugares nuevos. Nosotros hoy estaremos investigando, vamos a decir, ese lugar hermoso de Cenote Casa Tortuga. Leandro acá va a ser uno de nuestros primerizos para que luego los guías también se atrevan a hacer en cámara. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Leandro Aguilar. Pues soy uno más de los guías de aquí de Cenote Casa Tortuga. Bienvenidos. Este es una de las proyectos muy hermosos que hay en la Riviera Maya, en el cual vemos la diferencia de lo que es un cenote a conocerlo completamente, lo que es un cenote subterráneo y con ríos subterráneos y cavernas. Okay. He's saying that we're going to be discovering the difference between underground river cenotes and caverns. So there's actually also one that's open. It's really, really beautiful. We're right now in Cenote Casa Tortuga, and we're going to give you guys a little tour. It's our first time here, so Leandro's also going to be kind of our guide for a part, and then we'll have somebody else. Bueno, y cuéntame, a ver, ¿tenemos cuántos cenotes en total aquí? ¿Qué han descubierto, no? Normalmente tenemos 9 cenotes, pero abiertos al servicio público son 4 nada más por lo pronto. Hay uno que ¿Y eso por todavía qué? en acceso, pero está en proyecto. Uno, porque son permisos que se deben de hacer para pedir a las autoridades para tener acceso y también ver que es seguro para nuestros clientes que cuando acceden a las instalaciones. Y también le tienen que pedir a los saluches, ¿no? Ah, esa es otra cosa. Una de las antes de las de iniciar algo o entrar a uno de estos sagrados recintos, porque son sagrados para los mayos, son sagrados, se necesita hacer una ceremonia antes, traer un chamán en el cual ellos te piden permiso, haciéndole ofrendas y pidiéndole ese permiso a introducirnos adentro. ¿Y Si qué no, tipo de no nos ofrenda le dan. dan? Bueno, se les prepara unas comidas normales, tradicionales de la región, como podría ser salbutes. ¿Con picante? Sí, siempre. Y Ya aparte picante. también su chac de traguito un ¿De poquito. tequila? ¿En serio? Mira qué Sí, interesante. para que degusten bien. Es parte de la tradición normal que hacen, ¿no? Y aparte también con su incienso normal, viene el chamán y se le Claro. pone lo primordial que es la base, es el maíz. Ah, mira. El maíz es una de las fuentes más ricas de la cultura maya, tanto de todas las culturas normalmente, porque según el maíz es la fuente de alimentación de todos los mexicanos y también de estas razas que éramos antiguamente como No los sabía, mayas. no sabía eso del maíz. Mira, estamos aprendiendo algo nuevo. So he's saying that before you open a cenote up, they have 9 cenotes here, but they have 4 that are actually open to the public, and they have to ask permission before for that cenote to be open to the public, and of course, regularly with regulations enough so that it's safe. So 9, that's a lot. Imagine going to a park and having to discover 9 cenotes. I think you'd probably be there, I don't know, 2 days in a row. But he's saying that one of the things that you give to the Aleutians is actually corn, which they are, you know, the ones that they have to ask permission to use the cenote because it's sacred. Corn, a shot of something, tequila or something, and traditional Mexican food. Bueno, Leandro, ¿sabes cuánto tenemos en general de qué tan grande es este parque? Bueno, en hectáreas serían más arriba de 200 hectáreas, normalmente hectáreas, pero en sí, en la dimensión supuestamente hay un registro de 3.600 cenotes, pero abarcan más, son como cerca de 7.000 y fracción. ¿Por qué? Porque toda la Riviera Maya está conectada de ríos subterráneos, como si Claro. fueran laberintos, ¿sí? Son conexiones de cenote en cenote que se van haciendo subsecuentemente, y todo porque este tipo de agua van al mar. Claro, Sí. eso es lo que es impresionante, ¿no? Que vaya de dulce a salada, impresionante. Exactamente. Aparte de eso, hay algo maravilloso porque nos preguntan los clientes, oye, ¿si esos peces dónde vienen? ¿Sabes lo que pasa? Realmente es de que la vida se dio en el mar. Si en este transcurso alguno se adapta al entrar al agua dulce y se van adaptando o aclimatando al tipo de vida y se van metiendo, introduciendo hasta que van entrando poco a poco. Hace mucho encontré un pez piedra dentro de uno de los cenotes, cosa que yo lo había visto anteriormente en el mar y lo veo acá en el agua dulce y me quedo maravillado. Guau, ¿y ese qué? Y me quedo, está mimetizado, lo agarro, lo trato de tocar y se me va. Lo Claro. bueno que se fue a una cueva, dije, ¿a dónde fue? Pero eso es natural que se adapten. Piedra. Pez piedra. Está en el mar, sinceramente, y lo veo acá, y te imaginas, son 6 kilómetros del mar hacia adentro acá. Y eso es impresionante Y porque. tiene menos competencia. Sí, exactamente. Pero tampoco hay mucha alimentación que digamos. Sí, es verdad. Esa es otra cosa que la gente se pregunta mucho. ¿Qué comen esos peces?
Bueno, hay unas cosas. Uno de los peces pequeños que hay en ese pupi se llama, yo creo, son pequeñitos. Esos comen de algas. Las algas las fomentan la fotosíntesis que crea el sol. Y eso es lo que están comiendo constantemente. Claro, ellos se reproducen mucho, muy rápido. Y eso, y hay otros peces que nosotros le decimos la pinta. Pinta, eso es Costa Rica, le decimos en otro lado. Es un pez que es rayadito. Ese pez también son de agua dulce, que también se adaptan aquí y andan ahí. Tortugas pequeñas que son. Nosotros, algunas pequeñitas que son chiquititas, unas se llaman pochitoque, otras otros le decían He visto todavía tortugas. jicotea, son una distinción, son varias especies de tortugas que hay, no nada más hay una, son varias, son de agua dulce, que son diferentes a las de agua de salada, ¿sí? So he's saying that you can find turtles, you can have, find little fishes. They actually eat the algae that drops down from the photosynthesis. Sorry, and I'm trying to translate everything as fast as I can. And also that we are now in an area that's connected, of course, an underground river. We talked about this before. So imagine the amount of thousands of cenotes that you have in Tulum. And right now we're just in a small area of 200 acres where they've only discovered 9. So this is going to keep growing. Bueno, Leandro, ¿qué te parece si arrancamos el tour? Vamos a mostrarle a nuestros televidentes. De una vez. Una. Venimos la salida, pero a veces entramos aquí para las personas que tienen esa fobia y no quieren entrar a espacio cerrado. So we're going backwards. We're starting in the dry area. So come in. Hay una longitud casi en esta caverna de como de 30 metros hasta adentro. Es una caverna que no tiene más salida. Como verán, mira, es natural. So the bats are kind of just hanging around because the only way out is there, and they call it the Jaguar Cavern because one day a dog got lost. And all they did was find the rest of the jaguar. Sorry, the rest of the dog. The bones, of course. So, yeah, no water here. Aquí no hay agua, ¿no? No, el agua está dentro. So the water's the other way. En esta tenemos una que está al fondo. Es una cueva. No tiene salida, pero tiene una longitud muy larga de 35, 30, 35 metros. Esta es reducido el espacio, como verán. Wow. ¿La gente se mete por ahí? Yo a veces los meto. ¿Quieres entrar? Pues, a ver, yo me ocupo. Así van viendo lo que yo voy viendo. Muy bien. Como verás, es una de las cavernas que supuestamente nosotros veíamos que podría ser que aquí hasta el jaguar entra hasta acá. Nosotros entramos con las personas a veces a mostrarles. ¿Sí? Esta está genial para fotos. Es una caverna natural. Todo esto que ves, esto es hecho por el escurrimiento de agua. Escurrimiento de la piedra caliza o limestone. ¿Sí? Estas formas caprichosas que se ven son formadas por el agua. ¿Eh? Es como esta que tenemos aquí. Yo aquí esta la veo como si fuera la cabeza de una culebra. Este es sus ojos, la escama y su boca. ¿La viste? It looks like a snake, look. Con su corona arriba, véanlo. Así se le ve. También hay ciertos animalitos como esa araña patuda. Ay, no me jodas. That
That's a spider. ¿Pican? Pues no lo hemos comprobado hasta no ahora. Lo hemos comprobado. Pero casi no la dañamos porque ya saben, nosotros tratamos de que estén en su hábitat natural. Claro. Todavía sigue esta cabrón. No, pero no hace nada. Está tranquila. There's so many spiders here. It's, I mean, they're like this big. Like my hand. Ow. Se me ríe, Leandro. Se me ríe. This is so cool, dude. This is the first cavern that I visited in Tulum. So it's, I love it. I like it more than the cenotes, I think. It's so mysterious. Esta caverna todavía no termina aquí. Se reduce el espacio, pero seguimos más adelante. Aquí, como verán, se prendió una velita. Lo tradicional que te decía, se le prende algo para pedir permiso. No cualquiera puede entrar, sí. Ya estas están curadas, como le decimos normalmente. Ya de eso ya tenemos, podemos tener acceso. Si no, no podríamos tener acceso. Los dueños o los encargados o podría ser los vigilantes serían los aluches. Los aluches agarran, te empiezan a tirar piedras cuando constantemente agarran. ¿Sí? No te dejan entrar. Eso es lo que hacen los aluches. Son los cuidadores de aquí, ¿eh? Sigamos adelante. So he says, if you don't ask permission, they've already put a candle there to ask permission, because if you don't do that, you start getting rocks thrown at you. And you have to be careful. Those are the Alushis. Dicen que son como duendecitos. Sí, son duendes. Duende, they're son like dwarves, you yeah. know. Son duendes mayas. Mayan dwarves. Aquí finalizamos la parte subterránea de esta cueva. Sí, esta es la parte. Hasta aquí llegamos. Ajá. Pero aún así, puede ser que algunos de los animales hayan escarbado. Y todavía esta cueva. Lo metimos otra vez y todavía sí. Wow. Sí. No quiero meterse, sí. ¿no? Esto todavía sigue hacia allá hasta el fondo. Todavía no, pero hay que estar reducido el espacio. Y subsecuentemente puede ser que haya otra más. Este lugar todavía tiene 1 año, 9 meses abierto. No tenemos mucho. Entonces hay mucho que explorar todavía. No sabemos. Nosotros estamos explorando manualmente, no así como hacer los científicos explorando. Nosotros manualmente claro. estamos haciendo empíricamente todo. Pero sí encontramos cosas maravillosas como eso que les digo, ¿sí? Sí, mira, así me sales ahí. Okay, so this is manually being explored, so it's definitely... Ahí me mataste. Ahí también los matamos, mira. This is still being explored, and it ends right there, but it doesn't really end because they continue to research and they continue to look through. It's only been open for a year. Un año, ¿no? Sí, un año, 9 meses. A year and 9 months, so imagine. This is amazing. Años tiene el lugar, no, no, por los sedimentos. Normalmente esto data de hace 65 millones de años, wow. debido a la caída de un meteoro en la península de Yucatán. 65 million years, you guys. Cuando impactó el lugar. Como verán, esta cueva donde pasamos, ahí se escapó, se escapó y salió al otro lado donde vamos a ir ahorita. Los jaguares lo que tienen son buenos nadadores. Emocionadamente nos vamos a encontrar jaguares, así que esperemos que no. Me dices que este es uno de los tipos de jaguar, ¿no? Sí, hay dos tipos. En este, el jaguar normalmente está en este color café con negrito, motes negro. Y hay otro que es negro con motes café.
Es distinción, son dos tipos, pero son hermosos. Normalmente ellos buscan el agua, cuando, ¿para qué? Para tomarla. Y claro, también lo usan en las partes aguadas, se le habla aguada, una parte donde ellos cazan, hacen su cacería, porque esperan el momento de que vengan las especies a tomar agua, y es donde, pum, atacan ellos. Y ahora estamos los humanos para molestar, ¿no? Ya no creo que vengan tanto. So this is the type, there's two types of jaguars, this one, and then there's a black one with brownish spots. Those are the ones that you could find here, but of course you're always going to be with a guide, you're always going to be with somebody. But imagine like when this is very, when people aren't here all the time, what they do is they come, they drink water out of the cenotes, and especially wait for their prey to come and drink water. So, sneaky. Cuando los mayas veían este tipo de árbol, ellos sabían que abajo había agua. Es un poco como un parámetro o indicador de agua. Mira. Normalmente este tipo de árbol. Aparte de eso, ¿cómo lo distingues en la selva? Por la forma de este y la hoja. La hoja se utiliza para darle de forraje al ganado, al becerro, a la vaca. ¿Cómo forraje? Comida. Ah, mira, ¿sí? Sí, se le da como... Interesting. En eso. ¿Por qué? Porque hasta el borrego le da y produce leche. Huh? Este árbol. So this tree, when you see this tree in the jungle, you know there's water underneath. And I was like, well, how do you know, you know, how do you distinguish it? They're all so much alike. He says that the leaf is very distinguishable. And it's actually a leaf that you give to cattle so they can eat, or even sheep, and they produce milk. Huh? Imagine that. Como verás, hay mucho. Caminando, veníamos a entrar el tour. Cuando estamos bajando desde allá la vi. En este lado estaba la boa aquí con todo su cuerpo hacia afuera. Ya se la tapamos. En este lado estaba. Aquí estaba con todo su cuerpo hacia afuera comiendo un pajarotó. Ya lo estaba ingiriendo el pajarotó. El pajarotó es un ave muy hermosa que se da en la zona de esta de la cueva. Ese pajarotó es el mot-mot normalmente. Mot-mot. O to. Aquí hace su colita así. Hace como un reloj, un péndulo, en serio, toc, toc, por eso le dije toc, toc. Ese lo estaba ingiriendo. Cuando yo la traté de agarrar, le digo al fotógrafo, vamos a agarrarla, la quiero agarrar. Y el fotógrafo se me quedó congelado y no pudo hacerlo. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? He's a little crazy. He says he saw a boa here eating a bird and he wanted to grab it while he was eating. Why would you do that? No conozco a nadie que querría hacer eso. Así que, ¿cuál era el tuyo para hacer la foto? Nada más para tomarle la foto y que lo viera la gente, que es lo que es la naturaleza. Nosotros la respetamos. Pero para nada más que la viera, y que se miren lo que es lo hermoso, que no son peligrosas. Le hubiera tomado la foto sin agarrarla. Pero no, mi compañero que venía fotografiando lo tomó a tiempo. Se congeló. Se congeló. ¿Y qué? ¿Se fue? Se fue en este huequito. Ah, qué bien. Aquí se fue y no supimos a dónde. Great. Ya cuando quise agarrarla, ya se fue. Y ya la vi que se fue metiendo y se me perdió aquí adentro. So there's a boa somewhere in there. I do not want to know where. Yeah, I'm going to go that way. Un dato muy curioso que te quería comentar. En esto que vemos aquí, esta es la piedra caliza. Okay. La caliza es por esto, miren. Esto, calcio. Esto cae y queda en la superficie, es eso que vemos ahí. Una vez que se moja, baja. Claro. Completamente. Al bajar, adentro vamos a, si introducimos adentro, vamos a encontrar arena. Pero sí. Hecha por medio de esto. De ¿No este lo segmento. Limpiaron? No. No lo limpiaron, lo dejaron natural. Natural. Nice. So this, they kept it natural, they didn't clean it or pump out the sand. Qué bueno. Esto, adentro está la arena. Lo más curioso de esto, que esta piedra le puede dar el sol y no se calienta. Huh. Ahora, el dato curioso que te quiero dar a entender es que este sedimento, este, es la misma arena que llega a la playa. Por eso las playas de aquí no se calientan por este tipo de material. Y es súper finita. Demasiado. That's so true. So he's saying that this sediment that comes out from the rocks, this is the, I guess you could say, calcia, which is a, like a calcium rock.
It's all calcium. So all that you see that he just went, you know, went like that, ends up in the water, and that's what you actually see mixed in the sand of the Tulum beach. That's why it's so soft. You're like, this is not sand. It's almost like powder. So interesting fact. Qué buena información. ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que es. Si nosotros lo introducimos adentro, vas a ver, sentir ese tipo de arena. Sí, sí. Además como que te exfolia. Sí, ¿no? Aparte de eso. Ajá. Mira, yo me veo de, no, yo soy de 95 años, me veo de 45. Estas aguas me mantienen joven. Agárrame, echo el sedil eso y me empiezo a exfoliar completamente. Y no envejezco. Lo voy a hacer yo ahora. A ver si yo soy así cuando tenga 95. He's saying he's 95, that's why he looks so young. The water, the calcium in the water also exfoliates you. So you feel, it feels so great. Bien, vamos a nadar después. Nos queda uno más seco y luego ahí sí, al agua pato. La comen los murciélagos, la come el tepezcuintle, la come el venado. No es la del que comen los monos. El mono también. Que esta crece y es como una pera. Sí, es así, no llega muy grande. Ah, okay. Es dulce. Pero los mayas, ¿saben para qué lo utilizaban? Agarraban con su cuchillo, cortaban esta parte de la corteza y abajo esperaba la resina. Esa resina después la cocinaba y después la convertían en chicle. Aquí sacaran la goma de mascar, el chicle de este árbol, ¿sí? ¿Para qué usaban el chicle de los mayas? Es para limpiarse los dientes. Ajá. Es la formación del chicle. Ahora, el chicle sintético. Ya no, claro, por eso dicen de que el chicle te quita el esmalte, ¿no? Pero digo, si lo comes. Sí, a poquito, sí. De limpia. Te limpia. Tema no comer mucho chicle. So this is the tree that the Mayans used to use to do chewing gum. So what they did was they went ahead and cut it kind of like in a zigzag, or I guess in a diagonal kind of way. And the resin that came out of the tree is what they actually used. They cooked it and they made chewing gum out of that to clean their teeth. So imagine that. You know when they say don't eat chewing gum because then your teeth are going to get rotten or they're going to be bad. But you know what? It does kind of scrape on your teeth. So I guess in this way, since they didn't have toothpaste, they used chewing gum from this tree. And the fruit that it gives, it's eaten by different types of animals, and it's really, really sweet. It's like this round little fruit. There's a couple today, but... ¿Y cuándo sale la fruta? Esta es la temporada. ¿Ah, la temporada? Está empezando la temporada. Está pequeña todavía. A ver si la logras mostrar en esta... Ahí está, en esa, ahí está una pequeñita, esa redondita que está en ese... Sería bueno probarla. Sí, no, ahorita lo vamos a ver. Sale, está buscando. Aquí dos opciones, una es bajar tranquilamente y los que les gustan las emociones tenemos unas pequeñas plataformas, esta y la otra que está allá. Los que les gustan las emociones. If you like a, you know, crazy ride, you can jump out of that platform over there. Cenote was actually discovered like this, open as you see it. Crazy, right? ¿Este lo descubrieron así abierto tal cual como está? En una parte sí, porque esta parte que está aquí, que vemos, esta estaba abierto completamente, pero como era un canal por abajo, la parte de arriba, tuvieron que cortar una, es así, para quitarlo y quedar la parte del canal completo, porque si no, subía una parte aquí. Entonces tuvieron que hacer ese acceso para mover mover todas las piedras y tener acceso a todo el canal de 120 metros. Es una longitud de 120 metros que se utiliza aquí, ¿sí? Este es nosotros le decimos el cenote de relajamiento. ¿Por qué? Porque después de las emociones que hay, después de las tres cavernas, ya cuando vienes aquí ya... Sí, ya es como nadar y saber que no tenés una piedra arriba, una calatita que te va a golpear. So this is a relaxing cenote. After you do all of the underground and all of the caves, you come here, and of course, it's just pretty much being in a huge swimming pool. So let's take a dive. Vamos a tirarnos.